Hello, good evening. Hello, hello. Hello, do you listen to me? Hello, teacher. Good Hola, night. hello, good night. ¿Me escuchan bien? Hello, teacher. Good night. Hola. ¿Me escuchan Yes. bien? Yes. Yes. Thank you so much for that. Okay, welcome. It's a pleasure, to be here. I got some, difficulties to access, but we are here just ready to learn English and practice, okay? So welcome, always on time, and also congratulations to most of you because you did a great job. Por ahí vi buenos resultados en sus evaluaciones, muy bien. Han hecho los ejercicios súper bien y eso es bastante bueno. So, congratulations for that. Definitely, you are studying a lot. Así que, that is actually the goal, right? To be, active 100% here in the class. So, we'll start a different unit. So, after working with the unit number one, we study the unit number two. And I'm just going to share right now the following information to you guys and also passing the attendance list. Antes de que iniciemos, yo quiero preguntarles, ¿qué estudiamos en la clase anterior? ¿Qué hicimos? ¿Qué se acuerdan? What do you remember? ¿Qué hicimos? ¿Quién me dice? Teacher, hicimos esto. A ver, ¿alguien? Yo, teacher. Yuri. Hello? Yes, yes. Thank you. Pues en la clase anterior vimos lo que era, tuvimos algunas conversaciones en grupo con respecto a lo que presentarnos con nuestro nombre, decir nuestra ocupación y qué era lo que más nos gustaba, o más bien qué es lo que más nos gusta. Desarrollamos algunas tareas, siendo nuestro what's your name, what is your occupation, what do you like about your hub. También deletreamos algunas palabras como action, man, magmal, sample, por lo del vocabulario, lo deletreamos y luego vimos si era his, hers, eso es lo que recuerdo, en algunas oraciones. Thank you so much. That was actually great. That's the information we did. Eso fue lo que hicimos. Muy bien. Trabajamos en esas estructuras. So that is fantastic. So thank you so much for this. Muy bien. Parte de eso es estructura, right? We work in that and also we work in activities. And I totally understand that we got the way to practice through different activities and also for grammar part. Muy bien, me gustó mucho. Realmente ha sido una práctica bastante buena. It was actually a good practice. And I will show you here also the presentations, exactly what it was said. Look at this one, because we're talking about that specifically. So you can check here what Judy said. We're talking about the following activities. You can appreciate right here in the examples. What we did. So look at this. We're talking about names and occupations. Ask five different partners about their names and their occupations. And say, well, what do you like about your job and what do you like about your job too? We practiced the alphabet. That was something important. We practiced. We had a competition
using specifically some vocabulary by groups. So we form four groups. We form four specific groups like this one. And also we work in some exercises for this part. So this is exactly what we did. So was fantastic, was really good. So that was actually the point, right? And was successful because we had the opportunity to communicate with the language, right? Pudimos comunicarnos con el idioma, pudimos practicar los ejercicios, los trabajamos, y eso pues es importante que lo tomemos en cuenta, right? El poder trabajar en las estructuras que nos hagan participar. Y una de las cosas que yo, bueno, cuando yo empecé a estudiar inglés, cuando estudié inglés era que yo no practicaba, o sea, yo tenía un libro y aquí está y pasaba practicando, pero es que no lo hablaba y entonces no lo practicaba, entonces that was a problem. The goal is to communicate, try to speak, try to practice, produce the language, and that is something important that we don't have to forget. Okay, well, we have a different unit, that is the unit number two. Look at this one. Actually, we can appreciate here this one. Look at this. Number six, simple present, affirmative and negative statement. Okay, that is the topic. It's the unit number two, get to know someone. And we're talking about the simple present, affirmative and negative. Aquí vamos a hacer un poquito acerca del presente simple, ya no con el verbo to be, sino que aquí ya vamos a abarcar otros verbos. Vamos a utilizar los plurales, las terceras personas y los verbos en general. Entonces, ya esta unidad 2 amplía ya más nuestro conocimiento. Y aquí es donde ya comenzamos a aprender verbos, a aprender el significado, la pronunciación, la estructura de los verbos en tercera persona, y we work on that. Okay, so let's begin. I will be able to, the students will be able to describe my job position and the activities that I perform every day at work, right? Como siempre, el objetivo principal es que seamos capaces de describir nuestra posición de trabajo, lo que hacemos en nuestro trabajo, las actividades que nosotros hacemos cada día, eso es lo que tenemos que hacer. Así que, bueno, vamos con la primera actividad. That is the first challenge. Y así que prepárense que esto se va a controlar. Ok, este es, let's start. Ask a classmate, what is your daily routine? Miren qué interesante. Aquí usted va a contarnos un poquito cuál es su rutina diaria. ¿Qué hace? Ah, bueno, yo me levanto temprano, trabajo en esto, entro a trabajar a las 7, realizo esta actividad y comenzamos ya a describir qué hacemos y qué hacemos los fines de semana. Vamos a ver, esto es lo que tenemos que hacer en la clase de hoy. Vamos a describir qué hacemos. ¿Qué actividades realizamos en nuestro trabajo? What we do. Como estamos hablando acerca de daily routines, como hablamos de acerca de daily routines, automáticamente nos está diciendo que son aquellas actividades que nosotros realizamos en una rutina diaria. Como algo cotidiano, algo que hacemos constantemente. Y el uso de los verbos nos va a servir para eso. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos que podríamos utilizar. That comes into my mind is what I do is... I go to work at 6:50 a.m. So that would be one example. One of my daily routines. So one of the things that people do as a daily routine, algo que hace cotidianamente, digamos, algo que hace casi siempre, pues, es ir a trabajar a 6:50, go to work at 6:50, answer some phone calls. Algunas otras ideas, denme ideas, qué cosas hacen como su actividades diarias. Es decir, algo que usted siempre hace en su trabajo. No me va a decir ahí tomar café, ¿verdad? Eso también es rutina diaria, pero bueno. Algo que sea el trabajo, no sé, about jobs, so... what you do. So I answer phone calls, I have meetings, tengo reuniones, ¿qué más? Tengo reuniones, I have my
Revisar email. Ok, vamos a ver, check emails. Check emails. Ok, o responder, no sé, podríamos usar responder o revisar, ¿cómo sería? Ambas. Ambas, ok, check and answer emails. Ok. Ok, ¿y qué hace fin de semana? Algo que hace, pues, stay at home. Stay at home. Lavar. Do some chores. Hacer algunas actividades, algo que se hace cotidianamente, son chores. Por ejemplo, ¿cuáles son esas actividades? Podría ser que lavar, trapear, limpiar la casa. Entonces también esas son cosas que también podemos tomar en cuenta para nuestras actividades durante el fin de semana. O también nosotros, la gente, por ejemplo, sale a pasear. They go to different destinations. They visiting. Visiting tourist attractions, right? Podría ser otra opción también de lo que ustedes por lo general pueden hacer, things that you can do. So, it's a good way to actually work on something. Right? Entonces, ahí está. Look at this. Entonces, vamos a trabajar en esta actividad en este momento. We're going to work in this activity. We're going to practice. We're going to socialize these information. And let's go with that, right? So, what is your daily routine? What do you do on weekends? Esto es lo que vamos a hacer. Así que les voy a dar unos minutos para que se tomen aquellas ideas, some ideas about some activities. Meanwhile, you check this one. We're going to pass the attendance list. Vamos a pasar la asistencia y you say present because of the time. So, one moment. Okay, let me see. One second. Algo que hacen también es study English at night. Podrían poner también que estudian inglés en la noche. I study English at night. Maybe it's a possibility. Why not? Study English is a good way. Hello. ¿Me escuchan? Yes. Thank you. Bien, vamos a pasar la asistencia y me dicen present, ¿ok? Carmen Lisset Rivas. Present, teacher. Thank you. Doña Guadalupe Cruz. Present, teacher. Thank you. Dina Esther Mayen. Present, teacher. Thank you. Gloria Teresa Cepeda. Present, teacher. Thanks. Gustavo Alonso Zamora. Gustavo. Joana Bernadette de Paz. Present. Joana. Present. Thank you. Karen Elizabeth Hernández. Karen Elizabeth. Karina Araceli Gómez. Karina Araceli Gómez. Luis Néstor Alejandro. Por ahí creo que. Ok. María Fermelinda Martínez. Present, teacher. Thanks. Thank you. María Julia García. María Julia García. No está.
Mario Alfredo Moran. Present teacher. Thanks. Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Thanks. Nelson Amilcar Hernandez. Nelson. Hola, present teacher. ¿Quién dijo present? María Julia García, teacher. María Julia, ok. Thank you, María. Ok. Nelson Amilcar Hernández. Raúl Otoniel Beltrán. Present teacher. Thank you. Teresa Guadalupe Herrera. Teresa. Victoria Stephanie Sorto. Present. Thank you. Jassy Catalina Chacón. Present. Thanks. And Judy Alexandra Flores. Present teacher. Thanks. I appreciate it. All right, that's actually great. Let's work on that. Okay, we're going to start with the following activities. We're going to share some, well, the presentation we have here together. So let's see how it is. Okay, so let's get some ideas about what we do as our daily routine. What do you do in your daily routine? Okay, entonces estamos trabajando en este momento en nuestras actividades. After we have some ideas about what we do in our daily routine, we're going to work in the breakout rooms and we're going to share this information to your partners. We will talk about what you do. For example, the question is, what do you do on your, what is your daily routine? And what do you do on weekends? Well, I go to work at 6:50 a.m. I have breakfast at 7, for example. I answer phone calls. I have meetings with my boss and colleagues. I have my lunch. We're gonna do this, my lunch at 12:30 p.m. I check emails, so we had to use, I check emails, stay at home, especially on weekends. And what do you do on weekends? I stay at home. That is something that I do. That would be one example. Like this, I stay at home, do some chores, and visiting tourist attractions, right? Entonces, lo que hago el fin de semana, pues me quedo en casa, hago algunos quehaceres. La palabra chores significa quehaceres del hogar, things that you do, like cleaning, washing clothes, mopping the floor. Ahí cuando usted barre, mop the floor, trapea, you know, sweep the floor, usted barre, get everything, you know, neat. Entonces, todas las actividades que usted hace on weekends. So, this is what we had to do. And we have some short time to share what activities most of the time you do in your daily routine. So, that's something that we do. Hello. Hello. Yo vine un poquito tarde. Bueno, la verdad es que no me podía conectar y estuve diciendo que ya estaba aquí. Yo creo que no me escuchaba. Vamos a poner la lista. Quiero ver. One second. Karina de Cobel. Yes. Okay. It's okay. You are in the list. You're in the list. Oh, okay. Cool. Great. All right, so we actually work on that. Don't forget to turn on the camera. No se les olvide que hay que estar encendiendo las cámaras porque es un requisito de INSAFOR. INSAFOR pide que tengamos las cámaras encendidas durante toda la clase. Y ustedes lo saben, entonces no tengo que estarles recordando constantemente porque sí es una indicación que ellos dan. Así que yo les voy a pedir at least this space, right? Ya que algunos no tienen su cámara encendida. Y siempre me preguntan, así que, you know, usted sabe. Okay, so, are you ready, guys, or no yet? ¿Quién está listo ya? Yeah. Who of you would like to break the ice? ¿Quién le gustaría romper el hielo, break the ice, and, you know, express
son chores, son daily routine. ¿Quién le gustaría? ¿Quién se anima? Ok, Lizeth Rivas. Hi, Lizeth. Hi, teacher. Ok. Permítame que no la encuentro aquí. Ahí ya está, ya la vi, ya la vi. Ok, como es el cuadrito, tengo que ir bajando y bajando, así que sí. I got it. All right, tell me, tell me. Casi se escucha bien suave, no sé si solo yo lo escucho. ¿Lo escucha así como bien suavecito? ¿Lo escuchan bien ustedes, chicos? ¿Todavía se escucha bien bajo? ¿Hello? ¿Hello? Hola, hola. Hola, ¿me escucha? Sí. Ok, bueno, dígalo, dígalo. No sé si soy yo o ustedes lo escuchan. No, se escucha. Se escucha muy bien. Sí, no se escucha bien. Yo logro entender algunas cosas, pero para que los demás compañeros puedan comprender un poco. Bien distorsionado. Sí. ¿Ahora? Hoy sí, hoy sí. Hoy sí le escuchamos bien. Ok. Ok. Thank you. I get up very early at 5 a.m. I go to home sister because she take care of my children. And I'm go to the take the transport to go to driving school. And then I go to work from 10 a.m. to 7 p.m. 10 p.m. or 10 a.m.? 10 a.m. 10 a.m. to 7 p.m. Wow. I take English class at night. At 8. At 8. Mm-hmm. Yes. And my weekends, and I work from 10 a.m. to 6 p.m. And I only rest on day a week. Wow. This is a very, very challenging job. Very, very busy. Thank you so much, Lizeth. That is a huge effort. Tiene un horario bastante retador, sin duda. So, congratulations because of the effort, actually. Thanks. No tiene un espacio libre casi, right? Because from 10 a.m. to 7 p.m., it's a long job. Yes. Okay, I really like the way how you describe about your activities. So, you take the kids to school, all right? So it's a very challenging job, but the most important is you're in the project. Thank you. Thank you, Lizeth. Thanks, teacher. Okay, Judy, you raise your hand. So explain us. Okay, teacher. Let's start up. A class match. What is your daily routine? Go to work at 6 in 7
M. Check Gmail. I study English at night. Apart from my dark words, practice English class. What do you on weekends? Visit tour attraction. I go to church. No sé si estoy church? En loco. Church. No sé si lo estoy pronunciando bien. Es church de iglesia. Exacto. Ah, pues sí. Look at the chat. Ahí está. Es church. I go to church. Yes. Uh-huh. Uh-huh. Yes, I go to church. All right. Exacto. Good. Sí, así. Nice. Solo que sí lo he escrito bien, pero no sé si lo pronuncié bien. Ok. Hoy sabemos que es church. Ok. Thanks. Thank you. That was great. A great definition about our daily routine and also what activities you perform during the week and also weekend too. That is fantastic. Somebody else that would like to share this information too, that would be awesome to listen. Okay, ¿alguien más? Someone else? Yo, teacher. Okay. Who said yo? Yo, Victoria. Oh, okay, thank you. All right, so it will be a pleasure to listen to you. Okay, you can start. I wake up at 5 a.m. I take a shower and get dressed. I prepare, no sé cómo se dice, preparé breakfast, desayuno. I prepare breakfast. I on my way to work at 7 a.m. I check mensajes, ¿cómo se pronuncia? It is pronounced messages. Messages. Messages and email. I do job interviews. I make selection calls. I grade psychology tests. I prepare documentation. Psychological tests. I prepare documentation of the employees. And on the weekend, I go for a walk with my boyfriend and my family. I am the house, I do my homework, and I clean at home. Okay, thank you so much, Victoria. That was a very impressive daily routine. It was actually very clear what to do, so I really like it. Muy bien descrito cada parte de lo que usted hace, and also the activities on weekend. Most of the time, weekend is like not as usual during the week, because weekend is like more personal. Okay. So we got a free time, we do some family things, personal things than during the week. A veces los fines de semana hacemos cosas un poquito más personales que más que todo laborales. Pero but that was a great description about what you do. Very good. Thank you so much. Gracias. Okay, guys, are you ready to share this information with your partners? ¿Estamos ya listos todos? Yo sé que ustedes ya con la mirada me dicen, teacher, ya quiero pasar yo. Así que vamos a pasar. Así que prepárense, que esto se va a descontrolar. Vamos a ver cuántos sabemos. Ok, 15, 3. Ok, we're going to make 5 groups. We're going to make 5 groups. And between the groups, you will socialize about your daily routine. So let's wait just a moment. I need to create the groups and the breakouts. And we'll start. Bien, en este momento pasamos a los pequeños grupos y usted va a socializar su información, what you do,
and also similar to your partners, right? What they have done. Así que atentos a la invitación. Hello, and let me see, Karina. Okay, she's there. All right, let's work on that. Let's work here. First number. Este día que dormimos aquí, no. Okay, niñas, comencemos, porque si no me duermo. Veamos, vamos a ver, comienzo yo. Vamos a ver, tal vez me entienden el inglés medio trabado. My work routine is I got up at 6 in the morning. I get ready to go to work. I enter at... morning practice, ¿cómo decir? Prácticamente, no sé si lo diría bien, practical, algo así. ¿Qué quiere decir en español? No le escucho. ¿Qué quiere decir en español? Prácticamente. Ah, practically. Practical. My day is based on carrying out different activities between the wheeling, practice, perform work outside the office. I lead approximately, ¿cómo se pronuncia? Approximately, a bit, five or six in the afternoon. I get home between 7 and I make dinner and I take English class. Durante, ¿cómo se dice? During in the weekend, I do the housework. And in the afternoon of Saturday, I congregate in the church. Wow, you congregate. You congregate in the church. Excellent. The rest of the weekend, I speak to home, resting and watching movies. But on after occasion, ¿cómo se pronuncia? Occasionally. My weekend is modified because I am going to see my children in San Miguel. Thank you so much, Yancy, for the description. That was good. We understand you are very busy, a busy woman. Bastante ocupado, right? That's good. Thank you. Thank you. Who's next? Joanna. Okay, the chosen one, la elegida. Okay. Okay. I usually wake up 4 a.m. I take a shower. I prepare my breakfast. I go to work 6 a.m.
Then after my work, I go to my home and I go to the gym. I read every book and I cook the dinner. And finally, I study English. Okay, and in weekend, sometimes I work in my office, usually 1 weekend or 2 weekends for a month. When I don't work, I usually stay with my family and go to the other department. You go to other departments? I mean, visit other places, right? Other departments? Visit towns, you visit some other towns or downtowns. Uh-huh. Okay, like, you know, okay, that's okay. Okay, so it's a very interesting routine, so very active, and that's good. You do different things that are very interesting. And, you know, everything as a routine, as a great description. That's good. And also, you have time for going to the gym. That's good. To exercise, it is healthy. Definitely to exercise. How many times do you go to the gym? Like every day or 3 or 4 times a week? Usually 4 days. Four times a week? Four times a week. Okay. One hour maximum. 1 hour each, that's good. Yeah, it's great. Thank you. Thank you. Gustavo ya nos escucha. Hola. Sí, ahorita sí. Okay, what is your daily routine, Gustavo? Permítame que no me he preparado. Permítame. Hello, Gustavo. What do you do on weekends? What do you do weekends? I go for a walk with my boyfriend and my family. I'm in the house. I do my homework. I clean at home. Okay. ¿Quién me pregunta a mí? Por favor, pregúntenme. What is your daily routine? My routine is go to work at 7 a.m., check email,
study English and art. What do you do on weekends? Así es la pregunta, ¿verdad? No la tengo a la mano. Sí, así es. What do you do on weekends? Gracias. Visit to read. Visit to read attraction. Y I go to group. Okay, Judy. Very good. Thank you. Teacher. Hello. Una pregunta. Yes. Cuando en conversaciones así se refiere uno a una hora, ¿se pronuncia en inglés la hora o simple y sencillamente se dice, por decirlo así, 6 a.m., 7 a.m.? Si es una hora en específica, usted ocupa la palabra at 6, at 7, at 8, for example, I have breakfast at 7:30 or 7 or 6. So, at no se especifica la hora que realiza una actividad. Ah, ok. Sí, tenía mi duda que si se pronunciaba ya en inglés o ya fuera que se dijera nada más. Así, por decirlo así, 6 a.m. ya. Yeah. Pero, gracias. Yeah. Ok, yeah, it's better to say at 6 or it's more specific. So, that is the way. Thank you. All right, you're welcome. Okay, was great. Does anybody have another question related to the activity or perhaps a doubt about the vocabulary? This is the time for you to ask questions. ¿Tiene preguntas? Yo pregunté antes de que dijera usted. Okay, great. Yo tengo una pregunta, pero yo creo que no es con la activity, sino con lo que estaba pendiente de la No sé si puede hablar más fuerte, se escucha suave. ¿Y ahora? ¿Hable? ¿Queremos escuchar? ¿Hola? Hoy sí, perfecto. Yo tengo una pregunta con lo de las notas, a mí todavía no me aparece, no sé, tampoco me llegó un mensaje a mi personal. No sé si me puede aclarar o después de la clase. Después de la clase. Después de la clase. Perfecto. Porque algunos. Gracias. Sí, lo que pasa es de que algunos han actualizado, la mayoría ya lo tiene, pero algunos han actualizado. Entonces, así veo el sistema ya actualizado y veo ahí cómo está. Ok, perfecto. Thank you. Gracias. Yeah, thank you for asking. That is a good question. Yeah. Porque yo me. Y me sale como para subir la quinta tarea. O sea, no le sale la quinta tarea o me sale todas las tareas, pero o sea, como que la quinta yo no la he subido. Entonces le volví a dar subir, pero no sé. Ajá. Bueno, entonces vamos a revisar entonces. Oye. Ok. Teacher. Yes. ¿Qué pasó? Yo tenía una consulta, ¿será de que las presentaciones pueden enviarse al correo también o cualquier información? Es que fíjese que yo ahora tuve la dificultad que se me perdió, me robaron el teléfono. Entonces, no, por ejemplo, la presentación del día de ahora no la tengo porque como no tengo el teléfono, no sé si se puede compartir al correo. Sí, se podría, podríamos enviarla ahí.
También el manual, en el manual está también estas actividades. Aquí están más específicas, pero en el manual ahí está todo. En el manual es la plataforma. Ajá, ajá, correcto, correcto. Ahí está. Ok. Entonces la voy a buscar porque sí estuve revisando para la carrera, entonces quizás a lo mejor por eso no la encontré. Voy a buscarlo ahí entonces. Sí, sí, ahí ya está. De hecho, todo lo que vemos acá lo sacamos del manual. Entonces usted va viendo lo que vamos viendo y ahí aparecen todas las actividades. Sí, sí, te doy cuenta, te van a doler. De acuerdo, teacher, gracias. Thank you. Thank you. Okay, so let's go to the next question, guys. We're going to, well, after talking about the activities and daily routines, what you do on weekends, so we are going to work in the following activity. Listen to your teacher and read the conversation, then practice with the partner. So in this part, we are going to have the opportunity to work in a conversation. We are going to have a conversation between two people. In this case, we're talking about Janet and Cindy. They are talking specifically about some activities during the week. I want you to listen and pay attention about the vocabulary. Así que escuchamos esta conversación y vemos de qué se trata. Vamos a ver si la hacemos un poquito más grande. La ven, la pueden ver, visualizar bien acá. You see it? Yes. Thank you. Appreciate it. All right, let's start. Okay, look at this. I want you to listen carefully the following conversation. You listen, and later, and you focus about the pronunciation. Let's start now. It says, good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Listen again. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? Okay, now I want you to practice. Vamos a ir repitiendo ahí ustedes de from home, siempre con el micrófono apagado, para que usted pueda pronunciar. And you repeat after me. I will be highlighting each one and then we practice, okay? Así que vamos con la primera. We go with the first one. I highlight it and we repeat it twice. Lo repetimos dos veces. First, good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? Okay, number two. Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Second time. Fine. I have
many things to do this week, but Kathy is very busy. Practice. Next. Really? Who is Kathy? Really? Who is Kathy? Okay. The new secretary. Her schedule. Practique la pronunciación. Schedule. Schedule. Her schedule is very tight. Is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Segunda vez, lo pronuncio otra vez. The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the production. Practice. Next. And what does she do the other days? And what does she do the other days? Repeat. What does she do the other days? Okay, the last part. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. Second time. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. Remember to pronounce this word arranges. Arranges meetings. That's the pronunciation. We have Wednesday. We have Wednesday. Send some emails to the bookkeeper, and on Friday she arranges meetings. Okay, practice.
The last one. She is so busy. She is so busy. And on the weekends. Practice. Okay, so after practicing this conversation, we are going to have the opportunity to practice this conversation with a partner. So for this one, we are going to, I will select two students right away to practice. First, we're going to ask to Raul Otoniel. Raul, can you help me to be Jenny in this time? Jenny's conversation, Raul? And also we're going to request Joanna for helping us to read about Cindy. It's okay, Raul? Okay, teacher. Thank you. And Joanna? Yes, teacher. All right, thanks a lot. Okay, guys, listen carefully to Raul and Joanna reading the following conversation. Pay attention about this. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Arranges meetings. She is so busy. And on weekends? That was great. Great conversation. We could understand, you know, a very clear information about that. Thank you so much. Okay, the next one that I need to practice, we're going to ask to, let's see here. Lizette Rivas, can you help me to read? Lizette, you will be Janet. And we're going to ask to, let me see here. Dania, you will be Cindy. Good morning, Cindy. How are you? Denia? No me había dado cuenta del micrófono apagado. Okay. Yeah, that happened. Me pasa seguido. Okay. Okay. Hi, I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very thin. On Monday, they make many phone calls. Later, the guys report about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meeting.
missing. She is busy. And on weekend. Thank you. Thank you so much for that. Right. So that is important. As I told you, not necessarily we have to be very fast to pronounce. A veces podemos pronunciar despacio y bien pronunciado, como good morning, Cindy. How are you? En vez de decir how are you, a veces podemos hacerlo como corrido, podemos hacerlo como step by step, like the new secretary. Hay que ir respetando siempre los puntos, las comas, que son los espacios, los intermitentes en cada oración, right? Por ejemplo, si aquí yo digo, on Monday, comma, she makes many phone calls, period. Later, she writes reports about the production. Entonces, es importante cuando leemos, ver los puntos, las comas, todo es muy valioso. Por acá había una palabra, that was, it's very tight. Como acuérdense que la I, ¿cómo se pronunciaba en el alfabeto? ¿Cómo se pronunciaba la I en el alfabeto? Entonces decimos her schedule. No voy a decir ahí. Alguien me decía ahí, teacher, es que la schedule. Y es schedule, decía yo. Ah, y schedule. Entonces ahí vamos viendo la estructura, right? It's very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports. Acuérdense que tiene que sonar la S. Makes, writes, reports. Es decir, tampoco va a sonar una S, como dicen en el salvadoreño, muy escandalosa. Oh, teacher, she writes. Y es una S. Entonces, she writes, reports, about production. Y esta se pronuncia production. Product, production. And what does, what does she do the other days? Y ahí está otra S, miren la S, the other days. On Wednesday, she sends on emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges. Esta, usted que ve que dice arranges, es decir, dice que coordina reuniones o organiza reuniones. Ese es el significado de arranges. She arranges meetings. She is so busy on weekends. Vamos a ver, ¿hay alguna palabra que ustedes no conozcan para traducirla? Yes. Tell me. ¿Alguna pregunta sobre el vocabulario? Sure. Yes, sir. Schedules es horario. Schedules, yes. Schedules significa horarios. Muy bien. No sé, perdón. Horarios, schedule. En este caso, como es singular, es schedule, horario. Ajá. Y arrive, ¿qué significa? Arrive. Ajá. ¿Dónde está? A ver. Arranges. Arranges. Uh-huh. Arranges significa de que organiza reuniones. Arranges significa organizar reuniones. She arranges meetings. La palabra bookkeeper es la persona, el trabajo es como mantener los records de los de las cuentas financieras. Le llaman contable, le llaman tenedor de libros. No sé si también le podrán llamar contador. Es el bookkeeper. Ok, teacher. Yes. Pregunta. Busy, que así en literalmente es busy. Busy. Pero es busy. Ajá. ¿Hay algo especial por la que suena... así como lo así busy? Puede ser por la hay unas palabras que se le llaman fonética. Entonces esta palabra puede que esté como arraigada a una estructura de un fonema. Entonces suena así como busy. No se menciona como busy, sino que suena como entre la u y la i.
Entonces, esa es como su pronunciación. Si usted se fija, por ejemplo, cuando usted la pronuncia la palabra U, se pronuncia U. Entonces, ahí viene, por la palabra U, se pronuncia usted. En las vowels. Okay. Ajá, entonces, por eso que suena como busy. Mire, aquí se escribe con S. Y hay una que se escribe con Z, si no me equivoco. No. Usted dice como busy. Ajá, o sea, solo las mismas, la B, la U, solo que sustituyendo S con Z, que me pareció ver en algún texto, en algún momento, que estaba escrito con Z. Es más, si a mí me hubiera preguntado, escríbame, ella está cansada, ella está muy, muy, muy ocupada, lo hubiese puesto con Z. No sé si... Está la palabra, por ejemplo, bus, que es B-U y dos Z, eso significa zumbido. Ajá, ah, ok. En inglés, ajá. Entonces, es bus. Y, por ejemplo, también está busy, que serían las dos Z en la Y, que es relacionado como a un ambiente especial o una atmósfera interesante. Esa es la palabra okay. Busy, ya. Yeah. Ok, gracias. Right. You're welcome. No more questions? No hay más preguntas sobre el vocabulario? No? Okay, we're going to practice. ¿Qué dijo que era tight? Ajustado. Por ejemplo, her schedule is very tight. Es una expresión americana para referirnos que el horario es bien pesado. Her schedule is very tight. Y luego comienza como a describir qué hace. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Entonces, cuando usted vea la expresión very tight, significa que está muy apretado, muy ajustado, muy ocupado también. That is the word. Ok, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a formar parejas y vamos a trabajar en lo siguiente. Look at this. Pair work. Ok, we're going to make it smaller. I'd like to see all the screen. Pair work. Read the conversation again to complete the chart with Kathy's information. Also, what other activities you think Kathy does in the other days of the week. For example, you can see the Kathy's daily routine. What does she do on Monday? What does she do on Tuesday? What does she do on Wednesday? What does she do on Thursday? What does she do on Friday? What does she do on Saturday? What does she do on Sunday? Entonces acá vamos a trabajar en parejas, va a leer nuevamente la conversación otra vez y va a completar este cuadro con la información de Kathy. También, ¿qué otras actividades tú crees que Kathy hace los otros días de la semana? Entonces, por ahí va a ver usted y va a ir escribiendo qué actividad hace el lunes, qué actividad hace el martes, si hace algo el miércoles o si no hace nada el jueves. Entonces, eso vamos a trabajar en este momento. But before, I need to pass the attendance list. We stop and I need to pass the attendance list. Tradition present. Carmen Isabel Rivas. Present, teacher. Denia Guadalupe Cruz. Present, teacher. Thanks. Dina Esther Maguien. Present, teacher. Thank you. Gloria Teresa Cepeda. Gloria Teresa. Gustavo Alonso Zamora. Present, teacher. Thank you. Joanna Bernadette de Paz. Present. Thank you. Karen Elizabeth Hernandez. Karina Araceli Gomez. Karina Araceli. Luis Néstor Alejandro, María Fermelinda Martínez, María Julia García. Present, teacher. Oh, okay. Okay. Present, teacher. Thank you. Julia. María Julia, too. Okay. Sí, sí. Thank you. Y Mari. Y Mari. Presente. Yes, yes.
Ahí, muy bien. Mario Alfredo Morán. Present, teacher. Thanks. Marlene Elizabeth Castillo. Present, teacher. Okay. Nelson Amilcar Hernandez. Nelson Amilcar. Raúl Otoniel Beltrán. Present, teacher. Thank you. Teresa Guadalupe Herrera. Victoria Stephanie Sorto. Present. Thanks. Yassi Catalina Chacón. Present, teacher. Thanks. And Yuri Alexandra. Present, teacher. Thank you. Okay, let's continue. Let's continue, let's continue. No, no. No me, es que se me desconectó un ratito. Let me show. Hello? Se conectó, creo que no pude decirle presente. Ah, Gloria. Okay. Okay, thank you, Gloria. Okay, that's okay. Good. Thank you. All right. All right, let's continue with this part. Entonces vamos a trabajar, vamos a leer la conversación y luego ustedes van a sacar cuáles son esas actividades que realiza. What are the daily routines? Que ustedes pueden verificar acá. Entonces, para eso tienen que leer nuevamente the conversation and check what activities she does during the following days as part of her daily routines. Así que, let's start now. We're going to work in pairs. Seven groups. We're going to create seven groups right now. Así que, atentos a la invitación. Ready to the invitation. Victoria. Victoria, are you there? Hello, Victoria. Victoria. Ah, she's there. All right, cool, cool. Okay, seven. Oh my God, there's only one person in number seven. We're gonna pass to number six. Yes. Diario, dice. Entonces, lo vamos a ir poniendo como por días. Está en la lámina número 6. Usted la compartió, el teacher la compartió. No, el teacher, gracias. Okay. Ay, Dios mío. Ay, se me cerró. No puedo verla aquí en WhatsApp. Sí, no, mejor ahí. Vea. Está en la última, en la que dice videoconferencia 6. No la puedo, no la puedo abrir. No sé por qué. No, este cuadrito aquí. Tenemos que ir como llenando. Los lunes dice, she makes many phone calls. Ella hace llamadas.
llamadas y ella escribe reportes sobre la producción. Eso es el lunes. De ahí llenaríamos la que dice Wednesday. Y send some emails to the bookkeeper. Y luego se pasa a Friday. Creo que esos tres días vamos a llenar. I don't know if you can, Marlene, can you see in the WhatsApp? Lo mandé por imagen. Gracias, teacher. Okay. Gracias. You're welcome. Ahí está. Ajá, tiene que ir viendo como las dos láminas porque del anterior es con lo que vamos a llenar ese cuadrito que está ahí. Ay, no. Ay, sí, más que bien incómodo estar en mi teléfono. Yo estoy con el teléfono, pero como el teléfono no me cae la info, es hot. Espérame. Just make it. Hello. Sería, ella hace, dice. Ella. She makes, ella hace muchas llamadas de teléfono. Les mandé una foto, creo, de la lámina. ¿El grupo? Perdón. Hola, hola. Hello. Hola. Les mandé esta foto al grupo de WhatsApp por si no pueden verificarlo. Ok. Pero tienes la diapositiva. Sí. Ahorita lo que estamos queriendo entender, teacher, qué es lo que vamos a llenar en el cuadro. Como que la rutina de, digamos, pero ahí no especifica qué es lo que hace día lunes, día martes, día miércoles, sino que solo especifica que hace llamadas por teléfono. Veamos. Bien, ya. Vamos a ver. Ahí especifica, algunos días sí especifica qué hace. Solo los días que especifica y ahí están. Que hace llamadas y hace reportes. Wednesday, she sent. Sí. Reportes, pero el lunes. Dice que ella lee el lunes, la primera llamada. Y escribe informe. Informe. De la persona. ¿Cómo se pone? Escribe. Se tiene que poner. Es que no sé cómo se pone. Que haga. Que el lunes hace llamada y escribe reporte. Creo que eso es lo que se tiene que poner. Make counts and read reports. El lunes, siempre el lunes. Sí. Así es. Make counts. The next day sería jueves. Thursday. Ah, it's a teacher. Thursday.
The bookkeeper era, ¿cómo se llama? Como contador, ¿verdad? Teacher. Escuchando el Thursday. Thursday. Thursday dice que pues no habla de jueves. Ah, no habla de jueves. No, veamos. Y lo sí, jueves no. Teacher. Solo se pasa a viernes. Ajá. The Thursday, el día libre, teacher. No logro ver su pantalla. Arrange meetings. Arrange. Okay, let's check right now the exercise. For example, some details. According to the Kathy's daily routine, what happened on Monday? What happened on Monday? She makes many phone calls, writes reports. Aha, she makes many phone calls. And later, she writes report. Aha. About the production. Entonces, on Monday, she makes many phone calls. And later, she writes report about the production. Okay. ¿Qué otro día hace otra actividad? What other day? Wednesday. And what happened on Wednesday? What she does? She sends some emails to the bookkeepers. Mm-hmm. Okay, another day? Friday. What happened on Friday? Arrange meetings. ¿Cómo se pronunciaba? Arranges. Ajá. Arranges meetings. All right, cool. She arranges. So she's so busy. Power Rangers. That's okay. Arrangers. Arrange. Arranger. No son los Power.
Ok, let's go with this. Bien, hoy sí. Vamos con este tema que es parte ya del cierre de nuestra clase. Quiero que pongan mucha atención, tomen agua, porque este tema sí vamos a ir right, step by step. Vamos paso a paso. Vamos a ver el uso del presente simple, usando todos los verbos. Fíjense que en inglés el verbo, las terceras personas en inglés, en singular, las terceras personas, quiero hacerlo más pequeño para poder escribir, las terceras personas en los pronombres personales, ¿cuáles son? ¿Quién me dice? Las terceras personas en singular. Las personas en singular. He, it, it. ¿Sí? She. ¿Sí? ¿Y el otro? It. Yes. It. Estos son los personal pronouns. Acuérdense que los personal pronouns son I, you, he, she, it, we, you, and they. Entonces, estos son los pronombres personales. Pero cuando hay unos pronombres que son en tercera persona, en singular, nosotros vamos a utilizar he, que significa él, she, que significa ella, y it, que significa ellos. Y nombres en singular, por ejemplo, Sam, un nombre en singular, otro nombre puede ser David, etcétera, nombres en general. Entonces tenemos he, she, it, y terceras personas. Esta regla solo va a aplicar para las terceras personas. No sé si me ayudan por ahí con el micrófono apagado mientras doy como la explicación y pues, si tienen preguntas me dicen teacher y pues les ayudo ahí. Gracias. Bien, para esto, para las terceras personas, nosotros vamos a utilizar verbos ya establecidos. Acuérdense que usamos el presente simple para hablar acerca de cosas que pasan en un día cotidiano, un día común. Actividades, rutinas diarias, rutinas es parte del presente simple. Y tenemos unos verbos. She makes many phone calls. Ella hace muchas llamadas. La oración está muy bien. Pero si ustedes se fijan, lleva una S. Cuando en inglés el verbo original es make. El verbo original es make. ¿Y por qué cuando es en tercera persona es lleva una S? Ya vamos a explicar esto. He carries boxes into the truck. Él lleva algunas cajas en el camión. Entonces vemos que el verbo es carries. Pero el verbo en realidad es carry. Para los plurales, ocupamos los verbos de forma normal. Esta regla que yo les voy a explicar es exclusiva para he, she y it. Ok. Entonces, vamos a la siguiente. Cindy sends reports to other companies. Dice que Cindy envía reportes a otras compañías. Entonces, vemos que está la palabra send. El verbo original es send. Entonces, vemos que lleva una S. Luego viene, it helps workers be on time. Dice que ayuda a los trabajadores a estar a tiempo. El verbo original es help, pero ahí está con una S. ¿Por qué? Porque es tercera persona en singular. Y la última, my boss talks about the new rules. My boss talks about the new rules. Significa que mi jefe habla acerca de las nuevas reglas. Y el verbo original es talk. Miren, esto es la forma afirmativa. En forma negativa, en inglés, necesitamos utilizar esto. Fíjense que para la forma negativa, en terceras personas, hay una regla. Nosotros necesitamos agregarle el famoso doesn't. Diga desde su casita, doesn't. Diga doesn't. Puede decir doesn't o does not. Doesn't o does not. That is actually the rule.
Ok, tenemos por ejemplo, she doesn't make many phone calls. Entonces, nosotros tenemos que agregarlo, para hacerlo negativo, tenemos que agregarle ese does más el not. Entonces decimos, she doesn't make many phone calls. Entonces ya no lleva la S el verbo make. Pero ¿y por qué? Porque en el inglés, cuando nosotros queremos hacer una oración en el presente simple, de forma negativa, debemos, oiga bien, es una regla específica del inglés, debemos por ley agregarle el doesn't para que sea negativa. Doesn't, o sea, el does más el not. Entonces decimos, she doesn't make many phone calls. Ella no hace muchas llamadas. En nuestro idioma yo solamente digo que ella no hace llamadas y ya. Y solo pongo ella y pongo no y punto. Pero en inglés, nosotros por ley, para los verbos en general, en el presente simple, tenemos que agregarle el doesn't, excepto el verbo to be. He doesn't carry boxes into the truck. Significa que él no lleva cajas en el camión. Cindy doesn't send reports to other companies. Cindy no envía reportes a otras compañías. It doesn't help workers be on time. O sea que no ayuda a los trabajadores a estar a tiempo. My boss doesn't talk about the new rules. Mi jefe no habla acerca de las nuevas reglas. Entonces, vemos que para las terceras personas en singular, exclusivamente he, she y it, nosotros tenemos que agregarle una S. Y cuando es negativa, ¿qué le tenemos que agregar? El doesn't. Doesn't. Ajá, exacto, el doesn't. She doesn't make many phone calls. She doesn't study English. He doesn't go to the gym. He doesn't go to sleep late. Entonces vemos el ejemplo. Hay unas reglas de cómo usarlos y estas son las que les voy a explicar. Vamos con la primera. Cuando hablamos de presente simple, en oraciones positivas usamos los pronombres he, she, he o it. Debemos agregar una S o una ES al verbo. Ejemplo. Veamos el ejemplo acá. Ok, he cleans the windows. Él limpia las ventanas. Y vemos que clean lleva una S. She plays football with her brother. Ella juega fútbol con su hermano. It rains almost every day. Llueve casi todos los días. Veamos ahí el ejemplo que tenemos acá. Almost every day. Veamos el siguiente. También debemos agregar una S o ES con nombres propios, como personas, animales o cosas. Peter visits his parents every week. Pedro visita a sus padres todas las semanas. Jenny has a nice cell phone. Jenny tiene un buen teléfono celular. My dog sleeps in my bed. Mi perro duerme en mi cama. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos, como son en tercera persona, en singular, llevan S, ES y S. ¿Pero por qué? Hay unas reglas que les voy a explicar a continuación. Ok, tenemos la primera. Cuando agregamos una S o cuando agregamos ES en inglés. ES es esta sección, te explicamos un poquito acerca de estas reglas. ¿Cuándo le voy a agregar yo una ES al verbo en tercera persona? Dice el ejemplo. Cuando el verbo termine en una S, cuando el verbo termine en una X, cuando el verbo termine en una CH, cuando el verbo termine en una SH o cuando el verbo termine en una O, yo le voy a agregar ES. Veamos el ejemplo. Kiss. Y en tercera persona es kisses. Entonces, vamos a ver. Y ponemos she. Kiss. Y le agrego como termina en una S, yo le voy a agregar una S. She kisses her boyfriend.
Entonces decimos, she kisses her boyfriend. Ya le agregué una ES porque como terminó en una S, yo se la agregué. Entonces, vemos ahí el ejemplo. He passed. O sea, el de pasar. Entonces, como termina una S, ponemos passes. He passes the test. He passes the test. Vamos con Miss. Entonces, veamos el ejemplo acá que tenemos a continuación. Decimos he. He misses. Look at the example. Como termina en una S, he misses the school. Entonces decimos en inglés que él extraña la escuela. Entonces decimos he misses the school. Esa es con la regla de la S. Pero ¿qué sucede si un verbo termina en una X? Veamos el ejemplo de fix, que significa reparar. Yo quiero decir que él repara su carro. Entonces decimos he fix. Entonces, como termina en una X, yo le agrego una ES. Y yo digo, él repara su carro. His car. Entonces, vemos que el verbo es fix. Y ahora es fixes. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Hay un verbo que es mix, que significa mezclar. Entonces decimos, she mix, que es el verbo original, y le agrego una S. Y decimos, she mixes the ingredients. Ella mezcla los ingredientes. Entonces usted preguntará, pero ¿y por qué ahí le agrego una S? Ah, termina en una X y le agrego una S. Si el verbo termina en una CH, como dice acá, yo igual voy a hacer lo mismo. He catches the ball in a game. En este caso, él atrapa la pelota en un juego. Entonces, como termina en una CH, yo le agrego una ES. O cuando usted, por ejemplo, ve televisión, she watches TV. Entonces, ella ve televisión, entonces vemos que dice she watches. Vamos con la palabra teach, que significa enseñar. Así como de teacher. Entonces decimos, Denia teaches. Entonces decimos que Denia teaches. Denia enseña inglés. Denia teaches English. Denia enseña inglés. Y vemos ahí el ejemplo. Pongamos otro verbo. She. Bueno, esta va al siguiente. Vamos con la CH. Dice que cuando el verbo termina en una CH, yo le tengo que agregar específicamente una ES. Por ejemplo, she finish. Es el verbo original. Y como es tercera persona, le agrego ES. She finishes her homework. Entonces, ella termina su tarea. Vamos con la siguiente. Publish, que significa publicar. Entonces, podríamos decir que Judy, por ejemplo, vamos a ver, ponemos publish. Publishes her new book. Entonces decimos que Judy publica su nuevo libro. Y el verbo es publish y le agregamos una ES. ¿Qué pasa cuando el verbo termina en una O? También tengo que agregarle para he, she, it, la ES. Por ejemplo, she does her homework. Look at this. She does her homework. Otro ejemplo, que sería, a ver, acá. Otro verbo que es bien común es el verbo go. El verbo go, que significa ir. Decimos que Tony go, el verbo es ir, go, y le agregamos una S. Tony goes to the beach. Entonces, vemos la regla acá.
Vemos el ejemplo. Cuando el verbo termina en una SH, una S, una X, CH, SH, O, le vamos a agregar ES. Esta es una de las primeras reglas. Para que usted lo esté tomando en cuenta, lo esté practicando, yo luego les voy a compartir unos ejercicios para que ustedes los hagan en su tiempo libre, utilizando su celular, y puedan practicarlos más. Vamos con la siguiente regla. Recuerden de que esto lo tienen en la presentación. La siguiente. Podríamos decir que el verbo have es un verbo irregular para este tema. Pero cuando es tercera persona, no vamos a utilizar have. Have significa tener. Sino que vamos a utilizar has. ¿Verdad? Esta es una de las reglas. Él tiene un libro, digo yo en inglés. He has a book. She has a car. Entonces, vemos acá. Prácticamente, cuando es tercera persona, no usamos have, sino que usamos has. Vamos con la siguiente. Vamos a dividir los verbos que terminan en Y en dos grupos. Cuando encontramos una consonante antes de la Y, tenemos cry, la R es una consonante y la Y es una consonante. Luego tenemos carry, está nuevamente la R y la Y, que dos son consonantes. Copy igual, la P es consonante y la Y. Y tenemos algunos verbos, por ejemplo, llorar. En inglés es cry. Si el verbo termina en una Y, pero a la par de la Y no hay ninguna vocal, o sea, aves, A, E, I, O, and U, es decir, no hay ninguna vocal, entonces yo voy a eliminar la Y y le voy a agregar una I, E, S. Por ejemplo, el verbo es cry. Entonces, ella, quiero decir que ella llora en la película, especialmente en una película, no sé, romántica o algo así. Entonces decimos, she cried. Entonces dice la regla que como no hay ninguna vocal, yo voy a eliminar la Y, le voy a agregar una I latina más E, S. Y ahora va a decir, she cries in the movie. Y ahí está, miren, ella llora en la película. Vamos con otro verbo. ¿Qué significa carry? Significa llevar. Entonces, quiero decir que Juan, vemos que la palabra carry lleva las cajas. Entonces, como estoy siguiendo la regla, tengo que eliminar la Y, agrego la I latina, más ES. Entonces, Juan carries the bags. Entonces, Juan lleva las bolsas. Y vemos ya acá que el verbo es carries, ya no es carry. Vamos con la siguiente, que es copy. Vamos a ver. El chico, the boy, copia los documentos. Entonces, the boy, y usamos la palabra copy. Entonces, elimino la Y, agrego la I latina, más una ES. Entonces decimos, the boy copies the documents. Y automáticamente estos verbos ya pasaron a ser cry, carry, and copy a cries, carries, copies. Esta sería la siguiente regla. La regla de que cuando el verbo termina en una Y, pero no existe ninguna vocal a la par de esta. Veamos otro ejemplo. Vamos más abajo. Ok, aquí la cosa cambia, porque a la par de la Y hay una vocal. Ajá. En la anterior no había ninguna vocal, pero aquí ya existen vocales a la par de la Y, y entre ellas tenemos place. Dice la regla que en este caso lo que yo voy a hacer es que voy a escribir, por ejemplo, Luis, y ponemos play, y como lleva una vocal y después la Y,
yo tengo que agregarle solamente una S. Luis plays video games. Entonces decimos que Luis juega videojuegos. Tenemos acá, por ejemplo, la palabra stay, que significa quedarse. Entonces decimos que ella se queda. She stays. Le agregamos una S. She stays at home. Ella se queda en casa. Y la palabra pray, que significa orar o rezar. Entonces vemos acá que decimos que él, he prays in the church. Él ora en la iglesia. Look at this. He prays in the church. Y ya hemos completado estas oraciones. Miren qué interesante. Ya hemos completado estas oraciones con las reglas que vimos anteriormente. Vamos a ver. Entonces, repetimos. Cuando los verbos terminan en S, X, CH, SH o O, nosotros le vamos a agregar una ES. Kisses, mixes, fixes, catches, teaches, finishes, publishes, goes, does. Cuando el verbo es have, en tercera persona es has. Cuando el verbo termina en una Y, pero esta Y tiene a la par otra, una consonante, yo solamente le elimino la Y, le agrego la I latina más ES. Y cuando el verbo termina en una Y, pero a la par tiene una vocal, yo solamente le voy a agregar una S. Así de sencillo. Pero quiero que nos vayamos a la siguiente parte. A todos los verbos que no apliquen a estas reglas anteriores que hemos visto, usted solamente les va a poner una S. Por ejemplo, clean no aplica en ninguna de las reglas anteriores. Entonces solo le agrego una S. Read tampoco está en una de las reglas anteriores. Le agrego solamente S. Cook también no estaba en las reglas anteriores. Entonces yo solamente le agrego una S. Entonces los verbos que no estén en las reglas anteriores, sencillamente solo les agrego una S. Vamos a lo que me interesa. Vamos con el primer ejercicio. Ustedes me van a ayudar a decir qué tenemos que agregarle. Número uno, he, what. ¿Cuál sería he aquí? Agregar S. ¿Solo le agregaríamos el qué? S. Solo una S. Correcto, porque no está en ninguna regla, ¿verdad? Excelente. Vamos con la siguiente. Acá, ¿qué tengo? Vamos a ver. Aquí dice Ami y Teresa. Como es plural, yo solamente le voy a agregar normal, porque los plurales, el verbo es normal. Número 3, Helen. Y está not cold. ¿Cómo tendría que ponerlo aquí, chicos? Ayúdenme ahí, por favor. Doesn't cold. Ah, eso, doesn't. Miren qué bien. Y me voy a escribir la lápiz, mira. Ok, doesn't. Vamos a ir acá. Ahí está, doesn't y cold. Cold. Y ahí está, miren, Helen doesn't cold. O sea, que ella nos llama. Vamos con la número 4. ¿Cómo sería la número 4? Glimpse. Ah. Ajá. Solo le agregamos la S. En este caso, el sujeto es yo. ¿Aquí qué tenemos que hacer? I'm great. Ajá, correcto. Porque como no es tercera persona, el verbo sigue igual. Entonces, exactamente, solo ponemos el verbo como es. Vamos a ver, la número 6. ¿Cómo sería la número 6? Doesn't with. En negativo. Cuando es negativo no se le agrega la S, entonces. No, no se le agrega. Cuando es negativo no se le agrega la S. Como en el ejemplo. Okay. Ajá. Vaya, ¿cómo? Entonces la siguiente sería doesn't, ¿verdad? Doesn't keep. Doesn't keep. Entonces, doesn't keep. Es decir, que Mario no mantiene un récord
de la mercancía. Merchandise significa mercancía. Y dice que él compra. ¿Cómo iría aquí este verbo? Ayúdenme. Buys. Entonces le agrego buys. Una B, una U. Y S. Ah, no. S nada más. S. Ajá. Solo buys. S porque a la par tiene una vocal. Excelente, chicos. Interesante. Está muy interesante. Entonces, esta es parte de las reglas de las terceras personas. Veamos aquí, vamos a hacer más pequeño. Vamos a ver. ¿Cómo puedo decir yo en inglés que ella? Yo hago un cemento, culero. Ella. Hace. Arregla su cama. ¿Qué tendría que agregarle aquí? ES. Entonces sería. Das, ¿verdad? Das. Das right there. Daniel, tenemos acá. Let's see here. Look at this one. His bike. En este caso, Daniel repara su bicicleta. ¿Cómo sería acá reparar en este caso? Fixes. ¿Qué tendría que agregarle? IES. ES. ES, ¿verdad? ES. Ok, decimos que Tom. Y luego tenemos el verbo fly, que significa volar. Y va para Londres, o sea, London. ¿Aquí qué tengo que escribir? ¿Cómo tendría que escribir el verbo? Y es. Entonces sería F-L. Y. Yes. Es. Ah, IES. Ok, muy bien. Entonces sería IES. Vamos a ver con la siguiente. Número 10. Entonces decimos dice que Dani dice un vamos a borrarle acá un hermoso poema. ¿Cómo podría ir en este caso el verbo say? Te decía. Solo le agregamos el qué. Ese. Solo eso. Muy bien. Entonces, y si fuera negativo, ¿cómo diría? Doesn't say. Muy bien. Ok, doesn't say. Ok, chicos, lo hemos hecho muy bien. Les voy a mandar al final una información para que se lo pueda revisar. Y ahí mismo le va a dar la respuesta. Entonces, eso lo vamos a practicar. También el día de mañana vamos a reforzar esto, este mismo tema. Antes de que vayamos a la asistencia, quiero ver el estudiante. Bueno, Mario Alfredo Morán. No está. Está fallándole la red. Hola. Está fallando la red. Está fallándole la señal a Mario. Ok. ¿Quién vamos a ver? Luis Néstor Alejandro. No está, ¿verdad? María Julia García. María Julia García. Ya pasó, ¿verdad? Usted para los 10 minutos. Sí, ya pasé. Sí, entonces, quiero ver. Karen Elizabeth no está. Teresa Guadalupe. Teresa Guadalupe tampoco. No está por acá. Nelson Amílcar Hernández. Gloria Teresa. Present, teacher. ¿Se podría quedar los 10 minutos hoy? Sí, yes. Thank you. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar la asistencia y culminamos. Carmen Lizette Rivas. Present, teacher. Gracias. Denia Guadalupe Cruz.
Present teacher. Tina Esther Mayen. Present teacher. Ok, Gloria Teresa Cepeda. Present teacher. Gracias. Gustavo Alonso Zamora. Present teacher. Thank you. Joana Bernadette de Paz. Present. Karen Elizabeth Hernández. Karina Araceli Gómez. Luis Néstor Alejandro. María Fermelinda Martínez. Present teacher. Thank you. María Julia García. Present teacher. Thank you. Mario Alfredo Morán. Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Thank you. Nelson Amílcar Hernández. Raúl Otoniel Beltrán. Present teacher. Thank you. Teresa Guadalupe Herrera. Victoria Stephanie Sorto. Present. Thank you. Yancy Catalina Chacón. Present. Y Yuri Alexandra Flores. Present teacher. Okay, guys, thank you so much and see you tomorrow. Have a beautiful night, everybody. Teacher, quedamos pendientes con lo de las notas. Lo dijo que al final. Sí, voy a escribirles a los que les hace falta. Oye, hoy les escribo al final. Okay. Okay, feliz gracias. Noche. Good night. Good night. Bye bye. Good night, teachers. You too. Thank you. Okay, Gloria. Por aquí creo que está Julia. María Julia. Hello. María Julia. Ok, vamos a iniciar. ¿Cómo se encuentra? How are you? I'm good. Excelente, excelente. Muy bien, vamos a tomar este pequeño espacio para poder reforzar un poquito algún tema que usted sienta que le hace falta reforzarlo y lo podemos practicar hoy en la clase. ¿Cuál sería? Fíjese que lo que sí me quedó así como, un poco perdida con lo de, ahora. Porque lo demás sí he sentido que muy bien, pero sí tengo, me quedo así como con dudas. Vale. Vamos a trabajar los ejercicios y lo vamos a escribir en el grupo que pueda, para que vean el video también. Con la primera regla. La primera regla sería, si usted se recuerda, cuando el verbo termina en una X, S, CH, SH y O, ¿verdad? Entonces, le vamos a agregar, agregamos S, ¿verdad? Entonces, sería este. Vale, entonces vamos a formar oraciones en base a esta regla. Acuérdense que este ejercicio es exclusivo o sea que esta regla es exclusiva para las terceras third person. Entonces vamos con el primer ejemplo. Vamos a utilizar el verbo fix, ¿se acuerda? Dice que ella repara su nuevo bolso. She fixed her new purse. ¿Qué le tendríamos que agregar al verbo fix? S. Fix. Ajá. Y decimos fixes. Siempre que hay en tercera persona, le vamos a agregar eso. En lo contrario, si es en primera persona, no, ¿verdad? Ajá, no, el verbo normal. Fix, play, dance, sleep. El verbo no cambia, solo en tercera persona. Vamos a decir que Daniel has his final test.
Dice que Daniel pasa su examen final. Entonces, ¿cómo digo yo? Que él pasa su examen final. ¿Cómo sería la forma correcta de decirlo? Daniel pasas, le quitaría una S. Así. Pases. No, ¿verdad? No, okay. Solo le agregamos la S. La S, ok. ¿Hay alguna lista de verbos, dicha? Sí, ya los verbos ya están definidos. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es solo aprendernos los verbos. Entonces usted solo ve el verbo y dice, este va aquí, este ya sé cuál es. Solo comienza la regla y ya. Automáticamente ya sé con la regla y ya, pues, ya funciona. Por lo voy a hacer en los verbos. Yeah, es importante. Pero sí, estoy muy claro, teacher. Ok, muy bien. Sigamos con nosotros. Juan. Dice que él, Juan, combina o une las dos bebidas. ¿Qué tendríamos que agregarle ahí? ES, matches. Matches, right? Entonces decimos Juan matches the two drinks. Vamos con la siguiente. Digamos que Antonio lava su ropa porque le toca lavar la ropa. Entonces decimos que Antonio wash his clothes. His clothes, right? Dice que Antonio lava su ropa. Entonces tendríamos que agregarle washes. Washes. Muy bien. Ok. Y él va a París. Y entonces, esa es la primera regla. Miren, súper sencilla. Es una regla bastante utilizada. Cuando los verbos terminan en una Y, en este caso, no vocal, es decir, de que terminan en una Y, pero que no lleva vocal, nosotros le vamos a agregar IES. Sería S. IES. Ok, veamos algunos ejemplos. Juan. Sammy, el verbo es trata de estudiar. Entonces decimos que Sammy trata de estudiar inglés. Como en este caso termina en una Y, yo se la elimino, le agrego una I latina y una S. Yeah. Ahora decimos Sammy tries to study English. Le quita la Y, la Y y le agrega el IES. Ajá. ¿Así? Ok. Ahí está. Entonces, decimos la 2. Dani. Dani cry of happiness. Entonces aquí pues decimos que cries. En llorar, ¿verdad? Ajá. Entonces, como termina en una Y, nosotros se la eliminamos y decimos, en este caso, happiness, que llora de felicidad. Vamos con la siguiente, la número 3. Vamos a utilizar fly. Decimos, she fly to Miami on vacation. Entonces eliminamos la Y, agregamos una I latina más S. Y ya hemos completado la siguiente regla. Y falta la siguiente. Sí, la clave es aprenderse la regla y los verbos, ¿verdad? Ajá, esa es la clave. Exactamente.
Esa es la clave. Voy a buscar la... Creo que hay listado de verbos, ¿verdad? Sí, yo les puedo compartir ahí unos enlaces. Cuando los verbos... Ajá. Ok. Bien, ya para finalizar esta parte, ya para finalizar, se lo explico esto. Dice que cuando los verbos terminan, vamos a hacerlo más pequeño. Ok, cuando los verbos terminan en una Y, entre paréntesis, con vocal, nosotros le agregamos solamente una S. Por ejemplo, she buys a new car. Entonces, ella compra un carro nuevo. Como lleva una vocal a la par, solo le agrego la S. En el otro caso, como es una consonante, se le quita, ¿verdad? Y en este caso, solo se le agrega. Ajá. Ok. Decimos he. He says. Él dice hola en inglés, entonces tiene que ser he says. Sí. He says. Ajá. Ok, veamos otra. En este caso, pues tenemos buy, say. Vemos que el verbo automáticamente, según la regla, como lo vimos acá. A ver, regresamos. Aquí está, miren cómo está acá. Aquí está, mire, stay, pray, say. Entonces decimos que ella se queda en casa. Ella se queda en casa. Entonces le agrego rapidito la S porque es tercera persona. She stays at home. Y estas son las reglas, digamos, más importantes de la estructura. Hoy sí, okay. ¿Le quedó un poquito más claro? ¿Cómo lo ve por ahí? Súper claro. Excelente. Súper, súper claro, teacher. Thank you. Okay, that's great. Thank you, Gloria, for staying here with us. Y pues, mañana seguiremos reforzando este tema. So, thank you for being here in the class. And also, pues, si hay algo más, si no, pues, we conclude. Todo claro. Muchas gracias. Okay. Thank you, Gloria. Have a beautiful night. See you tomorrow. Bless you. God bless you. Bye-bye. Bye.